La unión de quienes integran la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Colima permite sortear adversidades de mejor manera, afirmó el presidente de este organismo empresarial en el estado, Felipe Santana Linares, con base en la respuesta obtenida en beneficio del propietario del restaurante Coordenada 9, ubicada en el Boulevard Camino Real de la capital colimense, donde la madrugada del miércoles 29 de enero se registrara un incendio. Así lo expresó. El principal apoyo es el sumarnos a lo que no le gusta a Canirac, que es la responsabilidad del consejo que presido, es que ningún restaurantero sufra, ¿no? que ningún negocio por ninguna circunstancia tenga que cerrar sus puertas. Entonces, cuando pasó esto ayer, que coincidentemente era el día de descanso de Coordenada 9, pues lo primero que pensamos es mañana tiene que ser un día en donde se reactive el servicio, que se vea la normalidad. Eso le ayuda mucho al restaurante, el que pase una tragedia y al día siguiente se reactive, es una promoción inmensa. Digo, yo creo que nos escucharon en todo el estado con el relajo que hicimos ayer, cómo la gente se sumó. En este sentido, el propietario del restaurante en mención, Ulises Mendívil, manifestó agradecimiento principalmente a miembros del sector, quienes luego del siniestro se sumaron en su apoyo. Asimismo, reconoció la solidaridad de la población colimense. El propósito desde un inicio fue reanudar las labores lo antes posible y bueno, gracias a la ayuda de muchísima gente, de la Cámara de la Canidad, de muchos restauranteros, de amigos, gente también que ni siquiera conocía, que la verdad viene a presentarse y a aportar y a ofrecer su ayuda. Yo creo que pues gracias a eso logramos esto, porque era demasiado el trabajo que había que hacer. Creo que es de las cosas que no tienen precio, ¿no? Que te das cuenta que hay mucha gente con la disposición de ayudar, y yo creo que eso siempre como persona te hace crecer cuando lo haces, pero en este caso que soy yo el que recibe la ayuda, se puede decir, yo y mi equipo, pues ahora sí que me siento privilegiado de tener tanto apoyo. El propietario del restaurante señaló que aún se desconocen las causas que originaron el incendio y el monto de los daños. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.